Yo realmente no soy, digamos, ni un adicto a los así llamados videojuegos o juegos para computadora. Realmente no soy un consumidor. Me interesa más quizás lo que son los aspectos, pues, digamos, que trascienden a las ideas preconcebidas, los conceptos preconcebidos. Ayer realmente se habló en unos términos, por ejemplo, términos que a mi entender es necesario definir, ahora más que nunca, ahora veremos por qué, y que en cambio son términos que con mucha frecuencia se utilizan como si ya pues, tuvieran un significado absoluto, ¿no? En primer lugar, el término juego, que es un juego, ¿no? Yo no tengo claro hasta dónde llega, ¿no? La idea o el concepto de juego, a qué cosas se pueden definir como juego y qué cosas se deberían definir como algo más o algo menos, no sé. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, también, evidentemente, la eterna cuestión del arte, ¿no? Pues en un momento en el que las cuestiones geopolíticas y de supervivencia de la propia humanidad, por primera vez en la historia, esas cuestiones de supervivencia pues están realmente en un punto quizás de no retorno, ¿no? Entonces, claro, digamos, yo entiendo, ¿no? Que uno puede pues, montar su negocio y que mucho negocio está pues alrededor del audiovisual, de la cultura del entretenimiento o de la distracción también. Entiendo que uno tiene que sobrevivir, pero también entiendo que cada persona individualmente tiene que enfrentarse a esta realidad, que es la realidad de un mundo que está pues a las puertas del desastre, ¿no? De aquí realmente no tengo respuestas, ¿no? Qué se podría definir como juego y qué se puede definir como otra cosa. En cualquier caso, todos los proyectos que os voy a mostrar, que yo más que considerarlos proyectos artísticos, los considero proyectos de intervención, en este caso, en un contexto, pues que es un contexto importante porque cada vez más se está extendiendo ya, o sea, el tema de los así llamados la cultura así llamada del computer game o etcétera, ya no es una cuestión de especialistas, ¿no? Se ha extendido pues a gente de todas las edades, ¿no? El espectro es muy amplio ahora mismo. Ya no es una cosa de adolescentes. Yo quería empezar con un tráiler de un producto que se hace pasar por videojuego, que seguramente muchas de vosotras conocéis. Es un juego que para mí, evidentemente hay muchos antecedentes en este tipo de productos, ¿no? Hay todo un género, ¿no? Ya histórico, ¿no? Que empezó, pues yo creo que con fuerza en los 90, quizás antes, no sé. Pero creo que en este sentido, pues esta cosa, Kuma War, marca una línea que lo diferencia de lo que sería realmente un simple juego, ¿no? También antes de ver el clip, hay una cosa que ayer tú dijiste que para mí fue, creo que es, bueno, que abrió las puertas a algo que para mí es clave. Yo no quería decir nada porque soy muy tímido y estaba ahí al fondo y tampoco se me hubiera oído, pero claro, se hablaba de que el entretenimiento digital, los computer games, como se quiera llamar, pues que tiene 30 años de historia, ¿no? Quizás un poco menos, pero más o menos iría por ahí, 25, 30 años. Y que las prácticas, digamos, por así llamarlas, creativas, o que van más allá de los estándares comerciales, etcétera, pues que esas prácticas son poco conocidas, ¿no? Que se ha escrito poco, por ejemplo, que se ha teorizado poco, eso no es verdad, se ha teorizado muchísimo. Sin ir más lejos, Anne-Marie Sliner fue de las primeras personas que escribió sobre todo el tema de género hace mucho tiempo que se dedicó a hacer esto. Creo que empezó en el 98, quizás antes.
a escribir sobre estas cuestiones de las que ahora pues también creo que hay una moda, ¿no? Hay una estética, ¿no? De la lucha social, de la rebelión, hay una estética sobre todas estas cosas, ¿no? Que a veces es difícil tratar de descubrir qué es de verdad y qué es una falsedad, porque es delicado, ¿no? No se puede acusar a nadie de nada. En cualquier caso, da la casualidad de pues, que precisamente la historia del vídeo como soporte, el soporte videográfico, tiene una historia también de 30 años, más o menos. O sea, el primer soporte videográfico aparece en el año 68, el primer, digamos, soporte videográfico manejable, ¿no? Aparece en el 68 y ahí tiene la misma historia, ¿no? Pero aquí ha ocurrido algo, no sé, eso es otro tema, ¿no? Lo que sí que para mí es muy claro es que la presencia del entretenimiento y la extracción digital pues es masiva, ¿no? Tiene un componente adictivo muy fuerte, ¿no? Que viene dado por las características de inmersión de las nuevas tecnologías, ¿no? De inmersión de los sentidos, ¿no? Entonces, claro, esta es toda una cuestión que se abrió ayer, ¿no? Creo que todo este entretenimiento mainstream, este entretenimiento, digamos, de masas, oculta y va a ocultar en el futuro aún más, o quizás no, espero equivocarme, todo lo que son las prácticas o el uso de este tipo de tecnologías, iba a decir alternativo, pero la palabra alternativa no me gusta, pues otro tipo de usos, ¿no? Bueno, voy tirando porque si no esto se va a hacer largo, pero no, solo decir que para mí ayer se abrió un debate que creo que es importante, ¿no? Entonces vamos a ver este clip. No está traducido. Esto forma parte de un proyecto, del primer proyecto que iba a presentar, que de hecho es un proyecto bien simple. Hace unos años, junto con Toni Serra, con el que trabajo en los archivos Omni en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, empezamos una especie de compilación de todo tipo de material así, relacionado con, sobre todo con la tecnología en sus diversas facetas, ¿no? Una faceta, digamos, desde lo que sería el contexto más doméstico hasta el contexto industrial, militar, etc. Hicimos una primera compilación que se tituló El lado oscuro del imperio, y luego hicimos una segunda compilación que se titula La habitación de la guerra. Aquí hay unos cuantos DVDs, igual no da para todas, pero podéis copiarlo tranquilamente y os lo podéis ir pasando. Es básicamente una compilación que reúne pues trailers de grandes corporaciones que se dedican a la tecnología, por un lado, de uso doméstico, como por ejemplo al entretenimiento, como por ejemplo no sería el caso de este juego, sí, de lo que vamos a hablar luego, y también al mismo tiempo se dedican pues a desarrollar interfaces o softwares o sistemas de visualización de datos para uso militar, ¿no? Pues curiosamente algunas de estas compañías como han colaborado activamente con diferentes instituciones, digamos, docentes, como universidades, como por ejemplo grandes corporaciones que fabrican hardware precisamente para hacer funcionar los videojuegos, ¿no? Entonces vemos esto. Based on the very same stories rocking the world today. Kuma's news team takes you through the top stories.
Well, expert analysis, including Major General Thomas L. Wilkerson, and the critical intel we need to understand a world in crisis, after we reported few player in single player and multiplayer, you devise the tactics, you make the hard choices. We create the news as it happened, we make it as you think we actually should have gone down. With whom you experience the toughest fighting of the war. You are the 4th Infantry Division capturing Saddam. You are the 10th Mountain Division hunting Al Qaeda in Afghanistan. Wherever the war takes our forces, we will put you there. On the ground and in the thick of it. Accurate and authentic. Intense and immersive. Constantly updated to be timely and real. February 2004. Gaming grows up. Go to KumoWar.com and download your free trial. This is Kumo War. By Kumo Reality Games. Bueno, este juego empezó justo cuando, o sea, empezó, se publicó el motor del juego, digamos, o la base del juego. El juego de hecho empieza con la, un poco con la captura de Saddam Hussein, ¿no? Y básicamente, resumiendo, el juego funciona como cualquier otro juego que se actualiza online. Es decir, cada mes tú pagas un dinero para descargarte misiones. Estas misiones que tú descargas están basadas en hechos reales, ¿no?, de contemporáneos. Y esos hechos reales contemporáneos están, pues, ubicados en lugares en los que el conflicto, ¿ya?, o la situación geopolítica es muy delicada y que es algo que ya trasciende, ¿no?, digamos, evidentemente, la frontera del entretenimiento y que al final no deja de ser una responsabilidad de todos, ¿no?, y de todas. Entonces, además, desde la página del juego, una puede descargarse, pues, a noticias, es decir, tú vas a la página del juego y puedes descargar la misión y también tienes acceso a links que te llevan, pues, a la versión, digamos, de los grandes networks, ¿no?, de las grandes compañías de las grandes multinacionales de la información asociadas al poder. O sea, que además tienes la versión oficial del poder, ¿no? Bueno, no es el primer juego, como decía, de esta tongada, ¿no? Pues hay otro juego que también del que ha hablado Flavio, America's Army. Yo creo que es el primero, el que abre un poco, ¿no?, esta serie, ¿no?, más directamente vinculada con lo contemporáneo, ¿no? A ver si encuentro algún. Perdón por el follón, a ver. Este juego está desarrollado o apoyado directamente por el Departamento de Defensa, en colaboración con NVIDIA, creo. Entonces, otro ejemplo, ¿no?, de lo que realmente, pues, ya no se puede llamar juego y tendría que definirse de otra forma, creo. El siguiente clip que os enseño viene de la página de Full Spectrum Warrior, que es el tercer computer game, entre comillas,
pues que se ubica, es curioso en este caso, cuando empezaron a promocionar el juego, ellos ubicaron el contexto en el que se ubicaba la acción de este producto, pues era un contexto real, en países árabes, creo que era en Afganistán al principio, etc. Luego, por corrección política, supongo que decidieron cambiar completamente ese contexto y bueno, pues al final inventaron una especie de país inexistente, con un líder terrorista inexistente, de una forma bastante ingenua, porque al final, cuando uno lee eso, pues ve retratado a Osama Bin Laden, ve retratada toda la cuestión de lo que está ocurriendo, ¿no?, ahora mismo. Esto, de hecho, es una especie de tutorial de cómo funciona la cosa, ¿no? Bueno, la primera imagen es clara, una mezquita, etcétera, los dos equipos, un software de entrenamiento que de hecho viene de una plataforma de entrenamiento para uso militar, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En relación a lo que a cuestión de, pues, de las así llamadas modificaciones de juegos de computadora, etcétera, yo dudo mucho excepto de algunos proyectos de los que realmente creo que se puede sacar mucho, como Modo Industria, como, no sé, como otros tantos proyectos de los que hablará quizás hoy Laura, ¿no? Creo que es muy difícil, pues ahora, por ejemplo, utilizar estrategias de tipo de simulación o de emulación o de intentar crear tipo, ¿cómo sería? Como YesMen, no sé si conocéis a YesMen, gente que pues utiliza estrategias, diferentes estrategias para introducirse en contextos de poder y pues tener acceso a estos contextos y poder actuar y poder, digamos, de alguna forma interrumpir en esos contextos, ¿no? Pero creo que es difícil después de KumaWord, por ejemplo, un ejemplo, cuando yo me acuerdo, bueno, mis amigos y yo descubrimos y mis amigas y yo descubrimos KumaWord, al principio teníamos la duda de que no fuera un proyecto artístico, porque nos parecía tan brutal que alguien saliera con esta historia, ¿no?, de un juego, que además la compañía se llama Kuma Reality Games, ¿no? Me parecía muy fuerte y creo que eso afecta directamente a las estrategias que se deben utilizar cuando se habla de espectáculo, ¿no?, y un intento de crítica, ¿no? Hay que pensar muy bien cuáles son esas estrategias, ¿no? Cómo construir una crítica, ¿no?, de las cosas que no nos parecen bien. En primer lugar, como decía antes, definir qué cosas no nos parecen bien. Un poco salió así la idea de Velvet Strike, del que hablaba Flavio. Bueno, Velvet Strike fue como una especie, al principio fue realmente como una idea, casi una especie de chiste que se nos ocurrió con Anne-Marie. Fue justo después del 11 de septiembre, se hicieron unos talleres en Barcelona, en Hangar. Se hicieron unos talleres sobre modificaciones, así como muy genéricos y sin una dirección muy marcada. Entonces había bastante gente, la cosa era un desastre. Al final, la cosa fue un desastre, de hecho, precisamente porque no había dirección. De ahí un poco salió, de esos talleres salió la idea de Velvet Strike, de cómo utilizar pues mecanismos muy sencillos para construir una,
para intervenir, ¿no? Para intervenir en el contexto de entretenimiento y de la distracción digital, en este caso, tomamos como punto de partida, como decía Flavio, Counter-Strike, así que no lo voy a repetir mucho. Esta es la página de Counter-Strike. De ahí decidimos pues, utilizar estas herramientas de las que hablaba él. Convocamos una especie de concurso para que la gente pudiera proponer modificaciones de como sprites, como grafitis, para incluir en el juego. En plan así, la mayoría fueron como bastante ingenuos, ¿no? Pero claro, en ese contexto de, digamos, de garrulos y de garrulas creo que pocas, porque al final creo que está que el consumo de este tipo de productos al final viene dado más por tíos que por tías, por hombres que por mujeres. Me da la sensación, no sé. Creo también que toda esta gente, pues cuando se habla de la cuestión de que cuál es la relación entre la violencia y, o sea, qué parte de la violencia hoy en día viene dada por los computer games, pero yo creo que muy poca, ¿no? Mucha de esa violencia viene dada por muchas razones que no son los computer games. No creo que induzcan a una violencia, pero sí que inducen a una forma de vivir y una forma de estar en la que la reflexión en relación a estas cuestiones fundamentales de nuestro mundo pues desaparece, simplemente no existe, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? El tema de la violencia y los juegos de computadora yo creo que es relativo, pero sí que es verdad que se induce a una pasividad brutal, ¿no? Entonces estos grafitis, así como bastante naif, tuvieron un impacto fuerte en Velvet Strike, precisamente porque eran un poco antitestosterona, ¿no? Eran muy poco, digamos, eran como inhibidores de la hormona, de las hormonas, ¿no? Entonces la reacción fue brutal. Sí, la cosa empezó un poco como un chiste. Al cabo de una semana o dos de tener la página online, realmente empezamos a recibir mails como bastante fuertes, pero muy fuertes, de gente que estaba jugando al juego y que se habían encontrado con los grafitis. En la página de Velvet Strike, que está en la página, de hecho, de Anne-Marie Sliner, que es opensorcery.net, pues se pueden leer algunos de los mails que recibimos. Uno en plan anecdótico fue, bueno, alguien que me escribía a mí, porque además Anne-Marie tuvo la maravillosa idea de poner nuestros mails online, cosa que nos llevó a una discusión, porque estaba en contra de poner nuestros mails online, evidentemente. Pero la cuestión es que, bueno, alguien me escribió pensando que era una mujer, ¿no? Mi nombre es Joan en catalán, que se escribe con O. Pensaban que era una mujer y bueno, lanzaba un discurso así súper machista sobre mí, ¿no? Decía que mejor que me quedara en casa cuidando a los niños y que no jugara a estos juegos, que era para machos y tal y cual, ¿no? Fue brutal la cosa. Y luego también una cosa interesante de este juego es que, bueno, este proyecto, es que, claro, es un proyecto que funcionó en el momento. Lo que queda de este proyecto ahora es solo documentación. Entonces, de repente nos empezó, cuando ya pasó la oleada de correos amenazadores, luego nos empezó a, y creo que a raíz de esto, porque de hecho creo que funcionó como una especie de cosa de marketing, ¿no? En el mundo del, digamos, del arte new media y tal, con el que yo tengo bastantes diferencias. La cuestión es que nos empezó a llamar un montón de gente invitándonos a un montón de sitios, ¿no? Y luego la cosa esta acabó en la Bienal del Wind, imaginaos. O sea, era como un poco, fue como una historia bastante absurda, ¿no? Es como algo que tú haces de una forma muy sencilla y acaba pues influyendo en muchos contextos, casi sin que tú lo hayas previsto, ¿no? La fuerza que podía tener, ¿no? Bueno, estos son los dos últimos proyectos en los que yo he tomado parte. Los dos son proyectos colectivos. Bueno, yo empecé con, en el año 99, empecé así como, porque bueno, había unos amigos en Barcelona que estaban trabajando con modificaciones
de juegos, Jody, que son las para mí son de las personas que las primeras personas que subieron realmente utilizar y formalizar, ¿no? Y formalizar cuestiones alrededor de los mods de los que hablaba Flavio. En el año 99 ellos hicieron una modificación de Quake y de Castle Wolfenstein que fue interesante porque llevaba un juego que había sido tremendamente popular a un extremo insospechado en ese momento, ¿no? Pues es un juego que es totalmente inmaniobrable en términos de jugabilidad, realmente es un juego que no es jugable en absoluto, ¿no? Y en el que, para mí eso es muy interesante, es un juego en el que la intuición es más importante que, digamos, que el hilo argumental, ¿no? O que lo que sería la cuestión narrativa del juego, o los fines del juego, ¿no? Uno se va moviendo por un espacio totalmente sin ningún tipo de referentes, ¿no? Pero cuando uno lleva jugando, al principio es un poco duro, cuando lleva jugando un poco, pues creo que uno aprende a moverse por el juego, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante, porque se ha hablado mucho de por ejemplo, de las modificaciones de Jody, se ha hablado muchísimo, muchísimo, y creo que casi siempre se habla mal, ¿no? Se habla en términos de arte y de innovación, no sea estética o de... Pero creo que lo interesante de las modificaciones, por ejemplo, de Jody, es que convierte en algo que no era un juego, como es Quake, sino que es otra cosa, ¿no? Para mí. Porque uno realmente aprende poco de Quake. Cuando uno juega Quake, aprende muy poco. O sea, es una cosa como muy rígida, es un juego de violencia. Matas y punto. Es decir, no hay aprendizaje. Y el juego, por ejemplo, en los animales, cuando son pequeños, en todos los animales, incluidos nosotras, pues el juego es muy importante, ¿no? Porque aprendes jugando. De hecho, la mejor forma de aprender es jugando. El juego es aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que a través de esas modificaciones uno, pues ellos han llevado eso, han convertido algo que no es un juego en un juego, ¿no? Creo. Y digamos que la base de este proyecto, Quake, pues, o Castle Wolfenstein, podía ser entretenimiento o distracción, pero no juego, en el sentido de aprendizaje. Y creo que cuando ellos hacen esta conversión, ¿no? O esta interrupción, ¿no? Lo convierten realmente en un juego. Este es el proyecto del que os voy a enseñar un poco. Se llama RetroURC. Lo de RetroU viene de un chiste también antiguo, del que no voy a hablar ahora. Pero también me gustaba porque no aparecía mi nombre y era como algo que definía los proyectos que iba haciendo. Y un poco era una especie de sugerencia del no ir por delante, sino ir por atrás, de estar detrás de ti. No sé, es una como un término un poco poético que puedes entender de muchas formas. Este proyecto es del año, lo empezamos en el 99, quiero decir, y yo creo que queda bastante resumido aquí. Si queréis podemos ver un pequeño vídeo. Y básicamente la base de este juego era un computer game de carreras de coches. Y un día, así, un poco manipulándolo, como un niño manipula un objeto que desmonta para ver cómo es por dentro, pues descubrí que había una línea de código que de alguna forma controlaba de código, además abierto, o sea que realmente a nivel técnico era una tontería. Cómo ese código pues resulta que controlaba donde el centro de punto de gravedad de este después del mundo 3D en el que se movía el juego, donde se ubicaba este punto de gravedad, ¿no? Y ahora si encuentro la terminal, aquí os enseño un pequeño clip que resume un poco cómo funcionaba la cosa.
El sonido es muy malo porque la compresión, bueno, la hice mal, pero bueno, os podéis imaginar. Bueno, aquí lo que ocurre simplemente es que el punto de gravedad está girando. Continuamente entonces no hay gravedad, no hay carrera y no hay juego porque la jugabilidad es imposible. Pero es más divertido que, para mí, es más divertido que el original, ¿no? De alguna forma. Entonces, a partir de aquí, pues empezó una deconstrucción del programa que, pues, empezaba por una modificación muy básica, por una interrupción muy básica, muy básica pero muy trascendental para la usabilidad del programa. Y luego acababa con, bueno, iba progresando hasta una deconstrucción absoluta, ¿no?, de la cosa, hasta que al final se convertía en una especie de salvapantallas que no tenía ningún tipo de interactividad, ¿no? Vemos algún os voy a enseñar un par de fragmentos que corresponden a las modificaciones que van un poco más allá que esta. Aquí los cochecitos ya flotan en un espacio vacío, casi vacío, en el que no hay objetos. La única cosa que queda, la única referencia que quedaría del programa original serían precisamente los cochecitos. Y más adelante, en una última fase ya, desaparecen los cochecitos y ya no queda ninguna referencia a este programa, al original. La única referencia que queda son los marcadores, ¿no?, que marcan el interfaz que, o los marcadores que marcan el avance en el juego, ¿no?, quién está ganando, quién tiene más puntos, la mejor vuelta, etcétera. Y aquí esto ya es una especie de, pues eso, como decía, de salvapantallas. Thank you.
estas modificaciones se pueden descargar de... Bueno, esto evidentemente es un... Es un software para PC, para Windows, que no tiene... Bueno, que es muy difícil de... Es complicado de trasladar a Linux, por ejemplo, pero por eso no estoy enseñando el programa original. Y... Pero bueno, también son cosas que tienen sentido, porque también estas cosas del integrismo en el open source y tal, en todo lo que es el, digamos, la lucha por el software libre y tal, a veces caen en errores, ¿no? Porque yo creo que estos actos que a veces, no solo este, sino muchísimos otros proyectos que tienen sentido precisamente en un contexto pues, en el contexto de Windows, porque es un software de uso masivo, muchas cosas que ocurren en este contexto no ocurren en el contexto del software libre, ¿no? Precisamente los actos de sabotaje creo que deberían llevarse a cabo en contextos, pues, que están, digamos, frecuentados masivamente por la gente del día a día y por tal y cual, ¿no? Entonces, para mí este proyecto tiene sentido. Este proyecto creo que no tendría tanto sentido en un contexto de software libre, porque realmente quizás lo vería menos gente. Esto lo ha visto bastante gente, ¿no? Estas modificaciones se pueden descargar de aquí, hay muchísimas más. O sea, si el programa original pesaba 50 megas, aquí pesa pues 2 megas y medio, ¿no? O sea, lo que queda es básicamente lo básico. Ahora, bueno, estamos yendo para atrás, digamos que he empezado con las últimas cosas en las que he colaborado. Como digo, es una cosa muy antigua, ¿no? Del 90 y... Que empecé en el 99 y acabé en el 2000... 2001, creo, 2002. Y luego, pues, este proyecto tenía una continuidad en una modificación de un simulador de vuelo, que era es un simulador de vuelo que se llama X-Plane. En este caso sí que es bastante, digamos que es... En este caso os voy a enseñar una emulación. O sea que vamos a ver el programa funcionando a tiempo real. Esta es una modificación del simulador, pero a nivel, digamos, a un nivel profundo de modificación realmente, lo que es la misma aplicación. Estos son el primer estadio de la modificación, en el que pues van desapareciendo elementos geográficos, en el que las aeronaves pues tienen unas aerodinámicas ya un poco extrañas, difíciles de maniobrar, un poco caricaturescas, no actúan de una forma muy errática. Aquí, en este segundo estadio de la modificación, las aeronaves son completamente inmaniobrables, es decir, la simulación es casi imposible. Y en este simulador pues hay una base de datos con todos los aeropuertos del mundo. En esta modificación o en esta interrupción pues solo queda un aeropuerto en La Paz, Bolivia, así de forma simbólica un poco, que tiene una elevación increíble, ¿no? En realidad tú estás volando en un entorno, en un contexto que representa el globo terráqueo, pero en el que no hay elementos geográficos, no hay nada. Hay solo un aeropuerto y muchos aviones volando que no tienen dónde aterrizar. Y este sería ya otro paso en el que desaparece estas son imágenes de la interfaz, ¿no? Del cockpit, de todos los instrumentos de navegación completamente desajustados y transformados en otra cosa, algo pues que uno no puede leer. Y en el centro vemos una representación de cómo se ha transformado también la geometría del mundo, ¿no? Es decir, que el mundo deja de ser una esfera para convertirse en una especie de geometría que se va, pues, que va cambiando continuamente y en la que no existe ninguna posibilidad de fisicidad, no hay nada físico, ¿no?, en este mundo. Entonces el simulador simplemente se convierte de nuevo en un objeto que rompe esa simulación y que acaba convirtiéndose más en un programa autónomo que funciona sin la ayuda del usuario, ¿no? sin la interacción del usuario.
podemos ver un momento cómo funciona. Este en mi trasto realmente va muy mal, pero podemos intentarlo. ¿Podemos apagar un momento la luz? Porque es que está muy oscuro el... La imagen es muy oscura y igual no se ve... Entonces aquí, bueno, lo único que una puede hacer es modificar la velocidad de los motores, pero nada más, ¿no? Esto sería la representación que hemos visto antes de este mundo en el que la geometría y todos los datos geográficos, todos los elementos de representación, pues, han desaparecido, ¿no? Bueno, hay un par de modificaciones que me parecen más... ¿Puedes abrir la luz? Un poco. Que me parecen más efectivas a nivel, sobre todo, de... Bueno, simplemente visualmente son más bonitas y tal. Y además en este trasto pues realmente cuesta que... En fin, la cuestión es que, en realidad, bueno, para mí todos estos proyectos, pues... Sí, se han mostrado en contextos, pues, de exposiciones, contextos artísticos o incluso aquí mismo, ¿no? Pero para mí la idea un poco es, o lo que me parece interesante tanto de este proyecto como de Velvet Strike, como de los archivos Babilonia, como de las demás interrupciones, precisamente esta, ¿no? Este sentido de interrupción y de realmente conseguir, pues, convertir algo que no, que para mí, a mi entender, no era un juego, convertirlo en algo que, pues sí, quizá tienes más un sentido de juego porque implica un aprendizaje, ¿no? El último proyecto en el que estoy trabajando, que es un proyecto que empecé hace un montón, como hace 3 o 4 años, se titula En el nombre del kernel. Bueno, aquí hay como... Estas son como capturas de pantalla de algunas pruebas que he ido haciendo. La cosa... está basada en un simulador de vuelo y, por un lado, pues hay muchísimas cuestiones que tengo muy desordenadas y en las que estoy trabajando ahora, pero de momento estoy empezando una serie de vídeos que son como una documentación de, digamos, de situaciones extremas dentro de lo que es el contexto del simulador. Y esas situaciones van desde lo que sería el diseño de, digamos, de prototipos inmanejables o de inmanejables a nivel de aerodinámica, a nivel de pilotaje, etcétera, ¿no? Y van desde eso hasta, pues, elementos más de transformación del paisaje y de la creación de la recreación de paisajes inexistentes desde datos de elevación y fotos de satélites reales, ¿no? Este es un prototipo, es un helicóptero con tres rotores, bueno, no sé cómo se llaman los traseros en castellano. Entonces es un proyecto, bueno, un poco que está así en el aire, a ver qué pasa, ¿no? Y, por ejemplo, se me han ocurrido ideas como, por ejemplo, pues, rehacer todo lo que sería la,
la geografía del mundo en este simulador, ¿no? Una de las cosas que me parece que voy a poder hacer, porque es relativamente simple, es borrar todos los elementos de este mapa terráqueo y dejar solo una isla que sería, bueno, en el momento he llamado la isla de Sodoma, en el que estaba, bueno, estoy utilizando imágenes de satélite de Las Vegas y otros lugares del mundo que se reúnen en esta isla, que es el único espacio, digamos, físico en este mundo, ¿no? Simulado, ¿no? No sé, siempre realmente me han atraído muchos simuladores porque no cuentan, o sea, no cuentan historias, no hay ninguna narratividad. Es un, no sé, los encuentro como enigmáticos, ¿no? Porque no hay, simplemente estás, pues en este caso, volando, ¿no? Y aterrizando, pero no hay ningún elemento, digamos, narrativo, ¿no? Literario, no hay historia, ¿no? Y con esto, no sé, yo terminaría. Y bueno, muchas gracias por la invitación.